Poco queda de aquellos asentamientos atravesados por la peste negra. Las apresuradas sepulturas se mofan de los sacramentos, dejando preparada una fiesta para los cuervos. Las una vez prósperas provincias han caído en desolación, y el señor de estas tierras se oculta, recluido en su fortaleza, en lo alto de la colina, rezando para que la plaga evite llamar a su morada. Los príncipes sabios toman precauciones, y no malgastan los beneficios obtenidos en los años de bonanzas. Pero, llegado el momento, todos pagarán el trabajo del segador. Buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a una probable nueva serie de Crusader Kings 2, o al menos un vídeo único en el que pretendo compartir las primeras impresiones que he tenido del nuevo DLC de Crusader Kings 2, de la nueva expansión titulada El Trabajo del Segador, que va a venir acompañada del parche 2.6.1, y que bueno, es una expansión que, bueno, la que voy a opinar ahora, que ha traído bastantes novedades. Y que, para que os hagáis una idea general, yo creo que es una de esas expansiones que mejora la experiencia general del juego. Yo es una expansión a la que no le dedicaría una nueva serie. Si bien quiero informar, también esto un poco ya más relacionado con el canal y no tanto con la expansión, de que estoy en una nueva máquina. Entonces me dan mucho mejor los juegos de parado. A 30 FPS porque al final lo voy a subir a esa velocidad, ¿no? Pero podría grabar a 60, yo creo. Así que eso, estoy en una nueva máquina, pero he perdido muchos saves, no sé si los voy a poder recuperar. Así que en este sentido, seguramente empezaré series nuevas. Y a Crusader Kings 2 le podríamos dedicar una nueva serie, quizá con este nuevo DLC y con el DLC del Conclave, que tampoco lo he enseñado y del que apenas hablé. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Yo creo que voy a poder enseñar todas las novedades en un único vídeo. Si fuera necesario, tal vez dos, pero yo creo que no va a serlo. Pero ya digo, tampoco le dedicaría una nueva serie porque no es que sea una novedad en plan que nos deje jugar con una nueva facción, yo que sé, el papado, una teocracia, algo así, que sería tal vez más curioso de subir una serie entera, dedicársela, pero bueno, vais a ver que es un DLC, a mí me ha gustado mucho. Sale este día 25 de agosto y creo que el precio serán unos 10 euros, por lo que seguramente serán 15, ya sabéis que suelen ser 5 euros más de los que yo suelo decir, y que os dejaré un enlace en la descripción de una web de Greenmark. Link que está ahí, pues seguramente lo podréis obtener un 20% de descuento, porque sabéis que suelo recomendar Instant Gaming, pero no suelen estar ahí los DLCs. Pero bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. No vais a notar ninguna novedad en el menú principal, no inmediatamente, y me parece que la época ideal para comenzar con este DLC, para disfrutarlo al máximo, suele ser una época más temprana. Que ya sabéis que la mayor característica que tiene es la peste negra, por así decirlo, que es de 1300, me he hecho una chuleta y no la encuentro. 1346 hasta el 53, sí se puede poner histórica y tal, pero no vamos a empezar tan tarde. Bueno, vamos a empezar tan tarde en la crisis de la Edad Media para enseñaros el DLC, porque me parece la época ideal para enseñarlo, pero no es la época ideal para jugarlo, y aquí vendrá un poco una crítica que tengo hacia el DLC. Ahora cuando expliquemos algunos de los temas, como veis son las mismas fechas de inicio de siempre. Y bueno, aquí no ha cambiado nada, es la 12ª expansión, como podéis ver aquí, podemos contar hasta El Trabajo del Segador, que yo lo había traducido en todo momento en Twitter como El Deber del Segador, pero bueno, parece que la traducción final es El Trabajo del Segador. Y nada, vamos a seleccionar, me ha parecido muy agradable el para probar este DLC con el Duque Azzone de Lombardía, Azzone. Y vamos a darle a jugar, y como veis aquí no sale ya el botoncito Iron Man, tal vez esto es del parche previo. Pero, como ya digo, no pude jugar en su momento al DLC del Conclave, entonces me pilló un poco todo de repente. Bueno, aquí tendríamos para activar el modo Iron Man, etc. Y aquí tenemos varias configuraciones que tenemos con los nuevos DLC, etc., ¿no? En concreto con el Trabajo del Segador, que podemos modificar un poco cómo queremos que aparezcan las epidemias, grandes epidemias, ¿no? ¿Cómo queremos que aparezcan? Pues que sean dinámicos, en plan la peste bubónica aparecerá como muy pronto, 200 años después de comenzar la partida, y puede reaparecer 500 años después del comienzo de la partida, tras un estallido mayor, la epidemia será endémica. Bueno, esto lo podemos ir alterando. ¿Veis? Histórico, por ejemplo, incluso si lo queremos hacer muy harto, lo podemos poner en mortal. Lo dejo un poco así, si lo queréis leer, paradlo. Tampoco me quiero detener mucho tiempo, voy a dejarlo en dinámico. Y aquí las epidemias menores, pues si queremos que salgan un montón, si salgan más o que salgan las normales. Vamos a poner Sunset Invasion también, ya que vamos a jugar en el siglo XIII
en esta partida. También podemos cambiarlo en la retirada, etcétera, que se lo cambiaron en un parche y a algunos les sentó un poco mal. Y me parece que no vamos a cambiar nada más, como podéis ver todas las opciones. Aunque ya digo, esta vez fuera del parche previo, sin más dilación. Ya digo, no juego en Iron Man porque me parece un poco absurdo, para enseñar el DLC tener que hacerlo. Así que ahora me vais a dar un pequeño momento que vaya hacia todas las configuraciones. Bueno, ahora veremos lo de las decisiones, vamos a quitarnos un poco todo porque seguramente jugaremos algunos años. Qué viejo es nuestro heredero, ¿no? Es nuestro tío, si no me equivoco, efectivamente. Ya digo, espero que en general notéis mejor calidad en los vídeos, o al menos mejor... mejores FPS. Mirad, vamos a darle una nueva ambición, que es ver el reino prosperar. Ahora os explicaré qué significa esto. Tenemos que estar en paz durante 5 años para que empiece a prosperar el reino. Y mientras estemos con esta ambición, el riesgo de rebelión va a ser menor, ¿vale? El riesgo global de revuelta se reduce un 1%. Y vamos a... Bueno, está casándose nuestro heredero. Tenemos la heredad muy grande. Un enfoque, vamos a ponerlo en... Yo qué sé. En... regencia mismo, ya que no vamos a ir a la guerra y nada del estilo. Vale, posibles acciones especiales, ahora explico esto. Vamos a conocer los títulos y comandantes. Harán falta también, no hacen falta comandantes, les falta un enfoque también. Vamos a ponérselo en orgullo mismamente, me da un poquito igual. Ya digo, no me voy a tomar en serio esta partida, es solo por enseñaros un poquito cómo funciona todo. Ya digo, esta fecha tan tarde, a ver si os puedo enseñar la peste negra, que es, yo creo que es la epidemia más grande que puede salir. También informaros de que hay nuevas cadenas de eventos, concretamente con una, no quiero hacer mucho spoiler, no creo que lo veamos en esta partida, esto será para seguir jugando. Hay con una que se puede obtener el rasgo de ser inmortal, tal cual. Sí, pues suena bastante loco, y más en el Crusader Kings 2. No sé si es inmortal respecto a que no va a morir ni de viejo, o que no puede morir por ningún tipo de herida, como los que veis Juego de Tronos, un poco el que suele, ¿cómo se llama?, la montaña, ¿no? Que parece que no la palma ni queriendo, ni estando el autor en su contra. Da un poco esa sensación, pues un poco esa idea, ¿no? De que sería el mítico guerrero, pues que no muere ni de coña en batalla. Y bueno, vamos a ir dándole al play, aunque sea una velocidad muy baja, y vamos a enseñaros las distintas opciones, estas nuevas que hay. Bueno, crear una cruzada por Jerusalén, muy bien. Y ya que tenemos las opciones especiales de título, podemos establecer un foco de la corona en provincias. Tenemos 5 provincias solo: Lisons, Lombardía, Brescia y Cremona. Vale, se casan nuestros hijos. Vamos a recaudar dinero, que nos va a venir bien. Vamos a establecerlo en Lombardía, ya que parece que es el que es la capital. En Lisons no, Pavia tampoco, Cremona y Lombardía, que está. Vale, y aquí nos estamos centrando y es más probable que empiece a haber prosperidad. La prosperidad lo que hace es que, tras llevar bastante tiempo en paz, empecemos a generar bastante dinero. Y esta mecánica es impresionante. O sea, esta mecánica me ha encantado porque, por un lado, si no vas a la guerra porque no puedes ir, ya no te aburres, en el sentido de que ya no es inútil estar en paz, ¿sabéis? O sea, vamos a estar ganando cada vez más dinero al estar en prosperidad. Mira, ganamos bastante, ganamos 19 ahora mismo. Pero ya no vamos a tener esa sensación de estar perdiendo el tiempo, de estar en paz. De hecho, esta mecánica nos anima a estar en paz, porque como veréis, hay acumulaciones de prosperidad, que lo veremos muy pronto. Vale, me da igual. Hay acumulaciones de prosperidad que cada vez nos van a ir dando más dinero, según la provincia, claro está. Vale, entonces ahora vamos a la siguiente sección. Vale, con esto ya quedaría explicado cuál es el tema de la... Quiere ver al reino prosperar. Y quiere que esté el reino en paz durante 5 años, como por supuesto a nuestros súbditos les va a agradar estar en paz, porque no están yendo a la guerra ni está muriendo nadie. Respecto a esto de morir, ahora vamos a tener aquí un nuevo modificador que no aparece aquí. A la derecha de este cuadrito rojo aparecería un nuevo modificador, que puede ser o positivo o negativo. El modificador negativo sería que hubiera una enfermedad en esta provincia. De haber una enfermedad en esta provincia, por así decirlo, estaría muriendo nuestra población. Entonces recibiríamos menos ingresos, menos levas y menos... Bueno, ingresos y levas creo que es lo principal, ¿no? En resumen, perdonad por la interrupción. Sería lo que llamaríamos el modificador negativo de enfermedad, ¿vale? De que teníamos una enfermedad en esta casilla, ¿no? En esta provincia, en Lombardía, y nos estaría dando modificadores negativos.
El modificador contrario es, por supuesto, el de prosperidad. Estaríamos ganando, generando más dinero, nacería más población, por lo tanto tendríamos más levas, etcétera. Por lo tanto, yo qué sé, imaginar que para prepararos para ir a la guerra estéis 10 años en paz, tenéis un modificador alto de prosperidad en cada provincia, tenéis más tropas, etcétera, y podéis ganar con más facilidad la guerra. En este sentido, pues, por supuesto, también hay nuevos eventos. Ahora que aparece este, vamos a aprovechar para leerlo. Aviso de epidemia. Hemos recibido unas noticias sobre una epidemia en Mongolia. La información es vaga, pero se dice que la gente cae como moscas y el se extiende tan rápido como la dolencia en sí. Es más, según se dice, la enfermedad es irreversible e incurable. Irreversible e incurable, traducciones. Y los registros de eventos diseminados son preocupantes. Al no saber las fuentes del mal, la gente vuelve a los dioses y unos contra otros para protegerse del contagio. Muchos dicen que es una nueva plaga. Vale, y aquí tenemos el nuevo mapa, el mapa de las epidemias, aunque por supuesto también lo podemos ver aquí. Las epidemias nos pone: el mundo está asolado por una gran epidemia. La peste negra comenzó en Dunhuang en el 1 de marzo del 37. Dunhuang, pues vamos a ir buscar Mongolia. Y está aquí. Efectivamente, aquí está la peste negra. Lo han traducido en español como la muerte negra, por lo visto. Esto está mal dicho. Sí que es de Black Death en inglés, pero en español es la peste negra. De hecho, si ponéis la muerte negra en Google, os saldrá el enlace de la peste negra en Wikipedia. O sea que, bueno, pues un error de traducción. No sé si lo acabarán corrigiendo porque, bueno, no es que tengan la traducción española muy en cuenta, ni sé exactamente quién debe traducir esto para Paradox. Pero bueno, en fin. Por supuesto, esto es la enfermedad más grande que puede aparecer en la partida, si no me equivoco. Pero pueden aparecer las típicas enfermedades más pequeñas, como el tifus, etcétera, que bueno, eran típicas ya en el juego, ¿no? Que veíamos provincias como con nubes, como que había enfermedades en esas provincias. Pues ahora eso va a tener más profundidad también. ¿Y cómo nos enfrentamos a esto? Pues, por supuesto, con dinero. Vamos a ganar más dinero gracias a este DLC, pero también vamos a tener más formas de gastarlo. Y aquí, si recordáis, podíamos construir los fuertes y los puestos comerciales estaban, sea una provincia con acceso al mar. Pues ahora podremos construir también los hospitales, ¿vale? Como vemos aquí, esto nos indica que no hay hospital en este condado y que la resistencia a las enfermedades es del 0%. Esto lo aumentaremos construyendo hospitales, que necesitaremos 100 ducados. Así que vamos a construir un único hospital, porque luego podemos ir ampliándolo. Ya veréis que hay un montón de ampliaciones y vamos a empezar a subir la velocidad. Hay un montón de ampliaciones las cuales nos van a ir dando más resistencia a las enfermedades. Entonces se puede dar la situación de que saquemos este mapa y tengamos todo en rojo a nuestro alrededor menos nuestro reino, menos nuestro ducado en este caso. Lo cual pues mola, ¿no? Es como justo esta región se ha salvado de la enfermedad. Las enfermedades están pasando, pero si no tienes forma de resistirte a ellas, las pérdidas pueden ser considerables. Entonces hay que tener cuidado con eso y, por supuesto, lo recomendable es construir. ¿Y por qué decía que era un poco? A mí me vienen los aztecas. Una amenaza de fantasía, por eso eran cabrones. ¿Por qué decía que me parecía un poco injusto? Me parecía que está un poco mal preparado el DLC para esta época. Porque tú vas construyendo los hospitales y vas desarrollando resistencia a las enfermedades. Pero este mismo hospital que construimos ahora lo podemos construir cuando tenemos la tecnología. A ver si lo puedo ver. La tecnología de construcción. ¿Dónde está? Aquí. La tecnología de construcción 1. ¿Vale? No sale aquí, pero es cuando tenemos la tecnología de construcción 1. ¿Qué pasa? Que si estamos en 6 siglos después del comienzo de la partida normal, como es en este caso, tendríamos que tener ya hospitales construidos para tener un mínimo de defensa. No empezar ahora, tener que construir hospitales a saco para poder resistirte a la peste negra, que es lo que viene ahora. ¿Veis? Ahora empieza a venir a saco y llegar a Europa. Y si no tenemos defensas bien preparadas, pues nos va a joder. Entonces, yo creo que este DLC hace un poco inviable jugar. Como que te obliga un poco a empezar desde antes. Ya veréis que no es tan grave, que nos da tiempo a desarrollar defensas, pero me da un poco de rabia que te obligue a invertir todo tu dinero, en nuestro caso, ahora mismo en construir hospitales para podernos defender de la peste negra. Que por otro lado también podríamos evitar hacerlo y nos fastidiaría un poco más la enfermedad en ese sentido, pero bueno, ya digo que da un poquito de rabia. Vale,
Por cierto, no lo he enseñado, pero había salido aquí una nueva enfermedad. Ha salido el tifus, del que he hablado antes, que parece que está afectando al mar también. Y a ver si lo podemos ver. Aquí, el tifus. El tifus y la fiebre de campamento se extiende desenfrenadamente. Y ahora pues tendrán modificadores negativos en esta sección. En la zona comercial es súper rica. Vale. Pues a ver si podemos construir ese hospital en Lombardía. Y luego quiero hacer también de contratar un médico de la corte, pero no me deja. Tengo que recluirme. Curioso, otra vez me dejó. Hay que cerrar las puertas. Bueno, tenemos que esperar a que salga, a que nos dé la opción de contratar un médico. Porque es otra de las cosas que me gustaría enseñar, que es que cuando, recordéis que el personaje se ponía enfermo, ¿no? Se pone enfermo a veces y se tumba en la cama muriendo, puede que se acabe recuperando. Pues ahora al ponerte enfermo, el médico te ayuda a curarte. Entonces la idea es que el médico lo vas a buscar por el mundo. Y te encuentras un tío pues que está loco o que es una especie de mago, ¿no? En plan de que es un tío muy mítico y puede ser el médico de tu reino y lo contratas. Le das un dinero, 60 ducados, por ejemplo, y pasa a ser el médico de la corte. Y aparece aquí, no sé, de algún modo, mira, aquí aparece el mariscal tal, pues aparecería el médico también. Entonces él te ayuda a curarte, pero puede que el tío pues sea un fantasma, ¿no? Por así decirlo, y que no tenga ni idea en verdad de medicina. Y yo me acuerdo de una partida que, por ejemplo, me hizo comerme un pollo carbonizado. O sea, el carbón, ¿sabes? Hizo comerte el pollo carbonizado y se acabó muriendo de una ingestión. O sea que al final eso mola bastante. Entonces, por supuesto, hay un montón de formas nuevas de palmarla. Pero bueno, eso es Crusader Kings 2, ya sabéis. Que otra cosa no faltará. A ver, un niño le falta tal. Pues bueno, educación e intriga. Y ahora esto que se construya y veréis las opciones que hay de mejora. Por supuesto, va en función mucho del nivel de construcción que tengamos. Entonces ahora sí que nos va a dejar sacar un montón de cosas. Construir un montón de cosas, pero normalmente lo tendrás más limitado. Y por supuesto cuesta también un pastizal. Hay que tener mucho dinero. Así que esto de la prosperidad no termina de salir del todo tan bien, en el sentido de que también hay más formas en las que tienes que gastar el dinero. Así que vamos a hacer aquí, yo qué sé. Vamos a pagar una ley, vamos a intentar subir. Tengo el consejo de mi parte. Eso tengo que ver aquí, ¿no? No, no lo tengo muy de mi parte. Anteponen mucho la fe. Les puedo comprar un favor, pero esto es súper caro. Vamos a hacer una cosa. Esto no lo hagáis en casa, chicos. Cash. Uy, ahora. Vamos a comprar el consejo. Comprar un favor. No, es solicitar el apoyo, ¿no? Vale. Solicitar el apoyo. Solicitar el apoyo. Y solicitar el apoyo del consejo. Vamos a poner algo raro, en plan. Subidme la centralización, papi. Condición de la mujer. Esto me hizo mucha gracia. Que puedes hacer que esté súper integrada. Me moló mucho. Venga, vamos a darle. No, es bueno, es un poco useless, ¿no? ¿Qué nos daría esto? Que puede ser jefa de espías. Bueno, que no. Venga, un buen jefe de espías debe ser. Anda. Lo de esto. Puedes y debes mejorar. Y ahora me deberían apoyar. Hay uno que no me ha apoyado, qué cabrón. Y lo han aprobado. ¿Y quién ha votado a que no? Me parece un poco feo. Me parece un poco forzado también esto de la condición de la mujer, pero bueno, está guay. Hacer un poco ahí histórico el juego, aunque bueno, igual hubo. Ahora que por ejemplo en el Europa en el Series 4 también le están dando poder a las regentes y tal, ¿no? Digo que igual hubo algún caso, ¿no? De mujer gobernante o maestra de espías y tal. De hecho, me sonaba que en tiempos podíamos ver maestras de espías. Ahora han hecho es un poco más controlable, lo cual mola. Entonces ahora en teoría podríamos seleccionar una mujer para maestra de espías, ¿no? Efectivamente. Qué guay. Vale, pues mola, mola esto, mola. Sí. Vale, ¿cómo va el tema obispos? Vamos a meterle caña. Ahora no. Hola, debería ser yo el próximo. En fin, bueno, el próximo yo no, mi obispo. Pero bueno.
Vale, entonces vamos a subir un poquito más la velocidad. Mirad, ya se ha construido el hospital. Ya podemos construir una casa de salud. ¿Veis? Aquí necesitaríamos tener la casa de salud para construir cualquier otra cosa. Y la casa de salud ya nos da más uno de nivel de hospital y más 5 de resistencia a la enfermedad. Vamos a hacerlo. Vale. Y parece que hay por fin una enfermedad en nuestro reino, porque nos permite cerrar las puertas. Efectivamente, ha llegado la peste negra a nuestro reino. Entendido. La peste negra. Parece que va a llegar a cubrir toda Europa. Y aquí en Toulouse ha salido el sarampión. Bueno, aquí como podéis ver ahora, tenemos la muerte negra. El jinete pálido ha traído la muerte negra a este país. Bueno, pues ahora va a empezar a palmar la peña. Así que vamos a cerrar las puertas. ¿Qué significa esto? Que nos recluimos un poco entre los plebeyos para evitar infectarnos nosotros mismos. O sea, dejamos un poco a los cortesanos, a los plebeyos, a la mano de Dios. Vamos a hacerlo. Algunos de tus plebeyos se han empezado a reunir en el exterior mientras tus guardias empiezan a cerrar las puertas. Un golpe decisivo silencia la charla curiosa que proviene del otro lado. ¡Selladla! Bueno, ya podríamos abrir las puertas. La cosa es un poco mantener esto hasta que cierre. Mantener esto un poco hasta que termine la peste, ¿no? A ver, de hecho no le va a acabar lo de los complots. Fosco, el médico de la corte te informa de que Valentina Doria sufre la epidemia actual. Dejarla entre con nosotros dentro de las murallas te pone en riesgo. Es demasiado tarde, echadla fuera o ayudadla en todo lo que puedas. Vamos a hacer que Fosco la trate. A jugárnoslo un poquito. Oh, hemos heredado una baronía. Venga. ¿Le sacas o con la infectada? Los campesinos de Grisons pasan mucho tiempo en los caminos para ir a los sacerdotes. Os sostiene Pericle, tu capellán. Él sugiere que sería beneficioso para ti construir santuarios locales. De este modo, los campesinos no tienen que viajar lejos para rendirle culto. Venga. Y como habéis visto, la prosperidad de Grisons aumenta gracias a eso. Esponsales. Ahí están los aztecas haciendo las suyas. Mirad aquí el... los movimientos, ¿no? De los... mirad, ha muerto la plaga al final. La peste tenía. Mirad, menos 10 de destreza de combate, menos 2 de marcial, intriga, menos 50 de fertilidad, menos 7 de salud. Y como veis, ya murió de la temida plaga. Su hermana murió de plaga también. Vaya, vaya, vaya. Jesús tenga clemencia. Bueno, mola esta nueva animación, ¿no? De cómo están echando aquí los cadáveres. ¿Veis? Aquí no tenían un hospital. Y aquí, pese a tener un hospital, pues vemos que infectados igualmente. Así que bueno, vamos a intentar desarrollar una defensa. Persia asolada por la peste. Las rutas comerciales de Oriente están siendo menos transitadas según aumenta la frecuencia de los informes de la peste, extendiéndose a lo largo de Persia. Pueblos enteros han desaparecido del mundo de los vivos, sin importar la riqueza y las buenas cosechas de las que disfrutaba el... La realidad es cruel según la muerte sigue extendiéndose y la desesperación allana el camino. Mira, se pueden casar. Oriente Medio asolado por la peste. Una sombra de mal augurio se yergue sobre las regiones de Oriente Medio cuando la peste no deja más que tragedia a su paso. Hay pocos informes, pero al oír las historias de refugiados solitarios recorriendo los caminos, a menudo el único superviviente de una familia, los corazones de muchos quedan destrozados preguntándose por qué Dios permite que pase esto. ¿Cuándo acabará? Bueno, como muchos sabéis, la peste negra duró unos 10 años, creo que no llegó a 10 años, creo que fue el 46 al 53, si no recuerdo mal. Y bueno, mató como al 60% de la población que había en Europa. Bueno, se estima, ¿no? En teoría de un 30 a un 60%, llegó a cubrir la península ibérica casi entera, Francia, lo que es el Sacro Imperio, Italia, Inglaterra. Yo creo que es algo que faltaba en el Crusader Kings 2 y que me alegro que hayan mejorado en este sentido, porque ya digo, muchos eventos que incluso estaban antes han acabado ganando mucha profundidad gracias a este nuevo DLC. Así es que eso mola. Las fuertes quejas se han hecho menos frecuentes y en su lugar una peste insufrible proviene del otro lado del muro. Parece que como modo de expresar su disgusto, los plebeyos han empezado a dejar sus muertos en un lado de las puertas. No podemos arriesgarnos a infectarnos o guardias librarnos de ese olor. Venga, a ver si lo hacen. Estoy un poco jugándomela, a ver si pasa algo. ¿Se ha construido esto? No. En fin, ya veis un poco cómo es el DLC. Yo creo que se está dando tiempo a que se vea bien. Mirad, mirad, mirad.
Compensa granjero. Mira, hace. Joder. Mira, mira, mira. Más se va ampliando. Aquí las podemos ver todas, ¿no? Asia Menor asolada por la peste. La atmósfera en la corte se ha vuelto tensa al enterarte que la peste que arrasa a Asia Menor te ha alcanzado. Para inquietar más a la gente, circula una historia. Los supervivientes hablan de un barco maldito, conteniendo cadáveres vivientes que viene a reclutar para su capitán de la muerte. El mito gana credibilidad cada vez que una ciudad costera sucumbe a la epidemia. ¿Cuándo acabará? ¿Cómo molan los eventos, eh? Mira, mira, mira. Toda Europa asolada. Con un peso de infección de 221. Me gustaría ver un poco el número de muertos que lleva. ¿Esto qué es? Fiebre tifoidea. Esto es... Venga, que me da igual. Fiebre tifoidea. Ahí nada. Parece que desapareció. Y eso con el tiempo acabará pasando. Entonces yo creo que a grandes rasgos esto es lo que tiene el DLC. Tal vez falta un poco de ver la prosperidad. Mirad, ahora aparecen tumbas aquí. Mirad aquí, despoblación. El evento que os... Menos tamaño de leva, menos impuestos a las cuatro secciones que hay, menos límite de suministros, menos tamaño de guarnición y un poquito más de resistencia a la enfermedad. Venga, vamos a hacernos ambiciosos. Vale, y yo creo que a grandes rasgos, yo creo que esto es lo que podemos decir que trae el DLC. Como veis, yo creo que es que hace más divertida una partida, pero que no compensa traer una serie entera dedicada a esto, bajo mi punto de vista. Si queréis que empecemos algo, empecé en una fecha más temprana, no sé exactamente en cuál, tal vez en un país más grande, el Sacro Imperio, por ejemplo, ¿no? El pánico se incrementa cuando la peste cosecha a sus víctimas por el sur de Europa. Campesinos y nobles se han reunido en las iglesias para rogar misericordia a su dios. Viendo que hasta la gran Roma está plagada de cadáveres, muchos temen que él haya enviado la corrupción como castigo por sus pecados de la gente, por los pecados de la gente. Y sí, mucha gente se empezó a volver loca, se empezaron a crear sectas, etc. Pero bueno, no vamos a explicar esto ahora mismo. Mirad, mirad, se están creando hogueras para quemar a los cadáveres. ¡Qué bestia! Mira, mira, mira. ¡Zas! Están quemando los cadáveres. Pero bueno, en cualquier caso, leeros el artículo en la Wikipedia, aunque sea la peste negra, para aprender un poquito más. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, que creo que ha servido para ver el DLC. Yo sí que lo marcaría como un DLC que hay que tener. No sé exactamente en qué puesto, pero sí, yo lo veo como medianamente necesario para las partidas, en el sentido de que van a ser más divertidas gracias a esto. Y la mecánica de la prosperidad está muy guay, y está más guay todavía si no hay enfermedades de por medio. Así que sí, yo os recomiendo eso. Mirad, aquí creo que no hay despoblación, tal vez gracias a nuestros hospitales. No sé si se aplica el hospital de una provincia a todo el reino. Yo creo que en cierto modo sí, que hay como una resistencia general y una resistencia local. Resistencia a enfermedades total, ¿no? El condado. Creo que no. Creo que cada hospital se aplica a su condado, por lo cual en un reino más grande lo hace un poco más complicado de gestionar, ¿no? Porque hay que tener mucho dinero. Pero bueno, a la peste negra os voy a dejar con esta imagen de esta destrucción de la muerte, ¿no? Que ha traído... Ha traído al mundo, todo Oriente Medio asediado, la península arábiga asediada, Europa prácticamente asediada, menos Escocia tal vez, un poco el norte de Suecia, Finlandia y Noruega. Pero bueno, me parece un buen momento para dejarlo. Creo que ha servido para enseñar bien el DLC y sus mecánicas. Creo que no se me olvida nada. Hemos hablado de las epidemias, de los hospitales, del... Ha faltado de enseñarlo, pero bueno, normalmente lo puedes enseñar al principio de una partida. Hemos hablado de la prosperidad y los focos reales, de la idea de recluirse, como hemos hecho. Nos hemos recluido. Y de los nuevos eventos. Esto es lo principal que trae el DLC. No sé el parche en concreto que traerá, pero bueno, en general yo creo que es todo esto. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.